To be a global ambassador for the City Cancer Challenge is really a big responsibility. And the reason that the Union for International Cancer Control chose President Vasquez is because of all his history in his fight against tobacco, making Uruguay the fifth country in the world to abolish tobacco. I mean, that's a big feat. And secondly, his fight on NCDs, non-communicable diseases. So we believe that because it is a very big challenge to help countries to achieve cancer control, we need a very strong leader who has impacted health in such a big way. And the only person, or the first person we thought of to take this prestigious role is President Vasquez, because he has done it and he has achieved so much. The policies of governments, should I change? The policies of governments, should I change? Basically, this City Cancer Challenge is all about the UICC, the Union for International Cancer Control, going to the heart of the cities in countries that don't have good cancer control, and they want to bring in all their partners and membership. We have over 1,000 members, cancer organizations. They want to help countries hand in hand, bringing all the expertise, knowledge, experience for free to help cities to actually know how to implement proper cancer control. So it's a fantastic challenge. It's real help on the way for people, and it's a challenge that will certainly save thousands of lives. As we speak today, 14.6 million people will be afflicted in cancer. About 5 million deaths will be in developing world. And these are unnecessary deaths simply because there is no good cancer care. And this City Cancer Challenge hopes to help countries, you know, finally going with them, not just going beyond advocacy and political agreements, actually going to the cities. And two cities are from Latin America who have chosen to take up the challenge, Cali and Asuncion. And the UICC wants to help them hand in hand for 3 years to actually make it happen. This is your message. This is the message. And we believe that President Vasquez is an amazing person, an inspirational person, and he is our first global City Cancer Challenge ambassador, because we believe he's a symbol of making things happen. And he's been there and he's done that, and he can definitely share the experience of Uruguay with other countries and inspire them that they can do it as well. Bueno, presidente, importante la distinción, ¿no? Para usted, para el país. Bueno, creo que sí, que la Unión Internacional contra el Cáncer, en la persona de su presidente, me haya entregado esta distinción, para mí es un honor, un halago personal, pero no me siento receptor, sino depositario de esa distinción, ya que creo que es una distinción para el Uruguay, para lo que es este país y cómo es reconocido en el contexto internacional en distintas actividades, desde las artísticas, por ejemplo, con nuestro ballet a nivel internacional, cómo es reconocido el sistema político uruguayo, o cómo es reconocido desde el punto de vista del deporte, del fútbol, o de actividades científicas. Y también el reconocimiento que hay hacia un pueblo que es un pueblo muy serio, muy amable, muy acogedor, y que realmente esos reconocimientos hacen que el Uruguay esté ubicado en posiciones muy importantes en el reconocimiento internacional. Recién la princesa hacía mención a las estadísticas que son alarmantes de cara al 2030, por ejemplo, y que habría que cambiar políticas a nivel global, de los gobiernos y demás. ¿Opina lo mismo? Sí, en ese sentido, ahora quiero recordar que en el mes de octubre vamos a hacer una conferencia mundial coorganizada entre la Organización Mundial de la Salud y el gobierno uruguayo, y que van a presidir tres países, Rusia, Finlandia y Uruguay,
como preparatoria para dos cosas. Uno, lo que se va a llamar la Carta de Montevideo, que tiene la intención de apoyar y dar a herramientas de trabajo en los distintos países del mundo en la lucha contra las enfermedades no transmisibles, entre las cuales está el cáncer, junto a las enfermedades cardiovasculares, respiratorias crónicas, diabetes, etcétera, y que son responsables de las dos terceras partes de la morbimortalidad en el mundo, y que al mundo le cuesta, además de las vidas que se pierden o de las incapacidades que se generan, que es lo más importante que hay que evitar, pérdidas económicas enormes que podrían ser realmente minimizadas con un trabajo organizado en conjunto entre los gobiernos y toda la sociedad. Y en segundo lugar, para crear conciencia que la lucha contra estas enfermedades y contra el cáncer debe ser un trabajo de todos. El trabajo que ustedes hacen como periodistas, una página de diario utilizada en ese sentido, una emisión radial, un espacio televisivo, puede ser tan importante como un quirófano, un acelerador lineal de radioterapia o sustancias químicas para el tratamiento del cáncer. Porque lo fundamental es informar a la población, educarla en cómo se puede proteger contra estas enfermedades y prevenir que no les toque las mismas. Así que es una tarea muy importante, me parece, en primer lugar desde el punto de vista humano, pero también desde el punto de vista económico y social, y donde debemos estar todos involucrados. Bueno, gracias por estar. Que pase bien.